siempre me gustó dibujar. Desde niño pasaba horas, horas haciendo dibujos, ¿no? Dibujitos. Mi padre me alentaba un poco esa habilidad, digamos, esa afición. Me empecé a estudiar arquitectura pensando que esa era la vía para utilizar ese interés por la expresión gráfica y el dibujo, porque la verdad es que el diseño no existía como profesión cuando yo era un niño. Empecé a descubrir, hacer carteles, pequeños dibujos por encargo, hacer algunas tiras cómicas en alguna publicación, y de pronto descubrí esta profesión del diseño gráfico. Me pasé una parte de mi vida, cuando era muy joven, intentando cambiar el mundo, ¿no? Sin ningún resultado, claro. Y luego dije, bueno, pues me voy a dedicar a hacer una profesión o algo, y entonces me dediqué a diseñar. Y entonces ahora muchas veces pienso, bueno, ¿y no podría intentar unir ambas cosas? Pero es difícil. Lo que más he hecho hasta ahora, lo que quizá define más mi trabajo, es esa especie de dualidad entre logos y libros, ¿no? Una cosa que define mi trabajo es dibujar formas con las letras, ¿no? Por ejemplo, dibujo el retrato de Cervantes escribiendo la palabra Cervantes. O sea, utilizo la capacidad de las letras de tener una forma propia y dibujar con ellas, ¿no? Ese papel del artista a pie de calle que muestra lo que hace a la gente, como el carnicero que corta y dice, ¿quiere usted de aquí o le pongo de este otro lado? Con toda modestia, como el carpintero, o sea, este papel de artista sin pedestal siempre me ha gustado del diseño. O sea, un diseñador es un artista que está un poco al servicio de las necesidades de la gente, ¿no? Bueno, a mí de pequeño la verdad que me gustaba mucho dibujar todo tipo de manualidades, experimentar. O sea, me llamaba la atención, pero como que no profundizaba en ello. Y lo que sí realmente me gustaba era mucho la informática. Hice un módulo superior y bueno, luego con el contacto, así un poco por mi cuenta que tuve, con software de diseño, tanto de retoque fotográfico como ilustración vectorial, pues surgió un interés por el diseño gráfico, y en vez de proseguir mi formación o ya empezar a trabajar a raíz de mis estudios de informática, pues decidí empezar a estudiar diseño gráfico. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en el estudio de Manuel Estrada. Me surgió la oportunidad hace unos meses de entrar ahí para formar parte de un proyecto de la web del estudio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, todo. Aquí con la web. ¿Vemos un poquito esto de la web? Sí, sí, ¿vamos sí, allá donde la biblioteca? Muy bien. Te decía, Nacho, vamos a cambiar este dibujo. Uh-huh. Poner el de la cabeza, este que tiene la mancha roja dentro. Sí. No demasiado grande, para que la línea no se haga demasiado fuerte, no crezca demasiado de ancho. Y la tipografía, vamos a poner la misma que tenemos en el panel de la entrada de la exposición, que es una tipografía hecha con la... es una entrada gótica. Y luego lo que vamos a hacer es otra cosa. Este cartel del vientre, sí, vamos a cambiarlo por el de tristes, 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 que es una cara. Sí, sí, sí. Incluso, Nacho, sí, esa animación cortita que hizo Miguel... ¿Sabes? La metemos, ¿no? Meterla, no sé si... no sé, ¿cómo la podemos activar? Tendría que ser otro elemento más dentro de la galería. Vale. Oye, yo voy a hacer un recorrido rápido viendo cómo están las cosas. ¿Por qué no vienes? Yo opté por una solución, que es tener un estudio un poco más numeroso y formar un equipo en el que además ahora hay gente que francamente lo hace muy bien, para poder abordar proyectos un poco más amplios, hacer la gráfica de un museo, hacer un programa de identidad corporativa que es más complejo, y a la vez seguir haciendo cubiertas de libros. Pero puestos a soñar, pues eso, me gustaría poder dedicar mucha más parte de mi energía o mi tiempo a cosas que tuvieran más que ver con los problemas reales de la gente. Hay una parte que me molesta más de mi trabajo, y es la parte que impulsa el consumo más tonto.
Me interesa más, por ejemplo, pues hacer una campaña de actuación cívica o hacer la imagen de un museo o hacer portadas de libros, ¿no? Me decía un amigo italiano, ¿por qué en vuestro país, en España, que tenéis ese arte contemporáneo tan potente, ¿no? Habéis llenado el arte contemporáneo de figuras como Picasso, Dalí, Miró, y apenas tenéis un diseño? Y tiene que ver con que lo que siempre se nos ha quedado más corto es la industria. Que muchas veces en estos diseños, no siempre, pero en estos diseños partimos de primero de bocetos hechos a mano, que son ideas rápidas, y después de un trabajo lento y a veces muy exhaustivo, como es el caso de este. Miguel recortó incluso unas piezas de cartón adhesivo que hemos tenido durante un mes colocadas en la pared y moviendo para ver cómo íbamos construyendo esto. O sea, muchas veces ni siquiera el cliente no ve más que una parte, que es el resultado de un proceso de selección, de selección, de selección, en el que van quedando muchas menos cosas de las que en realidad hemos tenido encima de la mesa o en la pantalla del ordenador cuando hemos estado trabajando, ¿no? Venga, Miguel, ¿qué tal? Llevamos bastante tiempo trabajando en este proyecto de rehacer el envase de las especies de Carmencita, ¿no? Que son los líderes en el mercado de especias en España. Mira, Miguel había diseñado, esta fue la primera cosa de envase así fuerte que hicimos, que son los molinillos, unos envases un poco más altos, con la cara de Carmencita muy grande, una tipografía muy delicada y una etiqueta muy estrecha para que se viera al máximo el producto a los lados de las etiquetas, ¿no? Y una cabeza de envase muy fuerte, que permite casi como hacer más gráfico, más intuitivo el uso del molinillo, ¿no? Y luego Miguel había hecho esta propuesta de envase cuadrado, que hemos estado mucho tiempo discutiendo con ellos, porque cuéntaselo un poco tú, Miguel, pero se apilan muy bien. Un envase cuadrado es mucho más funcional que un envase circular, ¿no? Sí, pero tenía un problema de fabricación porque las esquinas cuadradas pues se podían romper muy fácilmente. Esta es la línea en la que estamos ahora, la propuesta en la que nos estamos moviendo. En un envase nuevamente cilíndrico y donde mantenemos este protagonismo de la emblemática niña con un envase, una etiqueta oscura que sin embargo tiene la corona de arriba de la tapa, recupera el color, ¿no? Para que cuando están inclinadas en el expositor el color está muy presente, ¿no? Me llama un poco la atención el tema de la figura de Carmencita, ¿no? Además me suena que en el anterior logo también estaba, ¿no? ¿Esta historia cómo ha sido? Mira, pues es la verdad que es una, a mí me parece una cosa que es muy interesante. Esta foto que ves ahí es la abuela de uno de los dos directivos accionistas principales de la compañía, pues de Jesús Navarro, y vestida, pues fíjate, con este sombrero cortobés, este rizo. Así pasan estas imágenes de Estrellita Castro. Y entonces esta imagen ha ido cogiendo, con este nombre Carmencita, ha ido cogiendo fuerza y lo convirtieron ellos en su logo, ¿no? Entonces nosotros estuvimos incluso pensando al principio si hacerla, evolucionarla más, pero luego, bueno, primero ellos no hubieran querido seguramente, pero además es que la verdad es que yo creo que cuanto más hincapié hemos hecho en ella, cosas más redondas nos han salido, ¿no? Y empiezas a dibujar, a veces no sabes muy bien lo que estás buscando, vas perfilando esa búsqueda y va cogiendo forma y luego te abres paso entre unas cuantas decenas de bocetos, tratas de ordenarlos, reflexionar sobre ellos y de ahí salen las soluciones. Son siempre bocetos que en realidad solo sirven para bocetos, pero a veces de estos dibujos previos salen colas que luego, o dibujos que luego a lo mejor me sirven de base, escaneados. Hay una portada de una revista que prácticamente he sido escanear esta y luego empezar a hacerla en limpio. La tijera es una herramienta de dibujo tan buena como el lápiz, porque
permite expresar de una manera más instintiva, incluso que el lápiz, ¿no? Es como si dibujáramos con la mano izquierda, ¿no? Entonces salen las cosas como más libres a veces, ¿no? Curra, vamos a echar un vistazo a estas portadas que estamos haciendo. Hay una serie sobre el libro de Schopenhauer, de Alianza, que hemos decidido que las piedras aparecen siempre en las portadas, ¿no? Piedras de distintas formas que tienen una conexión con los títulos. ¿Por qué piedras, Manuel? ¿Por qué habéis elegido esto? El cordón umbilical del pensamiento de Schopenhauer es que el mundo es una especie de realidad casi inamovible, ¿no? Es una pequeña metáfora visual que nos permite conducirnos a través de 20 portadas. Y luego además las piedras, como verás, ahora son muy fotogénicas. Esto no nos convencía, era un poco como para ver composiciones. No nos convencía, pasamos a fotografiar piedras, a fotografiarlas dándoles un poco más de atmósfera, e incluso pasamos a... Decidimos pasar a lo físico. A escribir, ¿no? las estas, uh-huh. Que son estas que tienes aquí, ¿no? Sí. Las piedras con un vinilo, ¿no? Uh-huh. Fotografiadas. Sería la versión tridimensional de esto, que es una versión uh-huh. como esbozada en el ordenador, ¿no? Pues precisamente ahora vamos a tener una reunión con ellos y les vamos a enseñar estos bocetos que hemos estado viendo ahora en pantalla, que ellos no han visto todavía. Uh-huh. Está aquí puesto. En realidad lo que queda son 11, me parece. Hay aquí 3... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, lo que solemos hacer cuando ella en la fase final estamos afinando un logo como este ahora, lo que hacemos es ver un poco, ya, porque estamos hablando de pequeños matices en algunos de ellos y como cambios muy grandes en estos que hay arriba. Y lo vamos casi como a hacer un pequeño test de votación. Entonces le pedimos a la gente del estudio que pase, incluso a la gente que no ha estado vinculada con el proceso. Entonces ahora vamos a ver si hay una concentración de opiniones por un lado o por otro. Y eso nos sirve pues para tomar un poco una decisión final, ¿no? Si quieres, coge un post-it, ponte tu inicial y lo vamos poniendo el post-it a la... Puedes elegir uno o dos. Varias, ¿no? Sí, ¿no? Dos, pero... y que todo el mundo haga lo mismo. O sea, que sea una cosa más instintiva que reflexionada. Sí. Luego la reflexión ya la haremos después, ¿no? Vamos a ver ¿con qué empezamos? ¿Con el videojuego te parece bien? Vamos a empezar por el primer trabajo. Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Cómo quedó bien, no? Quedó muy bien. Sí. Y la verdad es que la idea de que funcione con marcador y que la gente pueda anotarse los puntos que ha guardado y guardar un score de toda la puntuación. Y bueno, ya los portfolios, que yo creo que es el que más... Trabajo nos ha dado. Sí, lo más. Sobre todo porque... el tema de juntar el HTML con el Flash, no sé, la integración, desarrollar por un lado el HTML y luego todo el ActionScript es un poco más lioso, ¿no? Y más nos ha dado mucha, es el ejercicio que más dificultades ha dado a todos los alumnos. A mí me gusta mucho la propuesta que has hecho para la timeline. Bueno, esta sería la presentación del folleto. He puesto la cubierta y dos dobles interiores para que veáis un poco la estructura y cómo se organiza. Esta sería la retícula compositiva para que veáis cómo funcionan todos los elementos, cómo está jerarquizado. Claro, lo que pasa es que ahora tienes que seguir estudiando. Sí, supongo que es una formación. Por tu cuenta, trabajando en los sitios, uh-huh. Mirar también otras cosas, mirar lo de hacer un máster o cualquier otra cosa. Sí, había pensado a lo mejor en un futuro irme fuera, hacer algo. Yo creo que sí, la verdad es que está muy bien. Quizá sí. A Holanda o Inglaterra, intentar, uh-huh. aunque sea una cosa corta de unos meses, claro. Para completar quizá alguna cosa concreta, ¿no? Sí, para ver un poco a lo mejor los procesos de trabajo, ¿no? En otras escuelas, uh-huh. que suelen ser bastante dispares, ¿no?
De... Sí, porque además en cada país hay como un planteamiento distinto y yo creo que eso es muy enriquecedor. Uh-huh. Quitemos esto, como decíais vosotros antes, lo que me decían Javier y Valeria, es que meter el título aquí, como si las piedras, libros estas fueran tal, pues que pierde la legibilidad la cosa, ¿no? Uh-huh. Sí, pero además entonces vamos a buscar la manera. Es un elemento fundamental, ¿no? Uh-huh. A ver de qué manera se puede incorporar, ¿no? No, aquí no, yo creo que habría que ponerlo en light, uh-huh. Que las piedras le atravesaran por encima. A lo mejor hay que reducir un poquito las piedras para que solo lleguen a una parte, ¿no? Sí, porque igual que en otros casos el título no es tan llamativo, tan esencial. Sí, o sea, que os parece que esta manera de colocar los títulos en la serie os parece un poco escasa, ¿no? Yo creo que sí, tratándose de estos libros, yo creo que sí, pero en el caso de Schopenhauer justamente estos títulos tienen mucha fuerza, entonces yo creo que se tienen que ver, o sea que uno no tiene que procurar, o sea, tiene que saltar más que uno acercarse a... Y a lo mejor separarlo de Alianza Editorial, sí, ¿no? Porque sí, confunde un poco, parece que forma parte del título. Vale. El lomo este está calculado en función del número de páginas que nos habéis dado. Vamos, si quieres, luego le hacemos la última comprobación, Sandra, por si acaso. V1 en el lomo. No, a mí nunca me ha convencido del todo, pero... Sí, porque fíjate... ¿Qué es? ¿Por qué era la V? Perdonadme, ahora... Varios, pero claro, visto así parecen más bien un número romano mal hecho. Sí. ¿Qué otra opción podíamos tener? No sé, es que ya le estoy dando vueltas y... Si pones otros vamos a tener el mismo problema, que va a parecer un cero. Sí, claro. Este fue uno de los primeros, Ahorro Corporación, es uno de los primeros logos que yo hice, ¿no? Acabé dibujando una especie de monstruo de dos cabezas, que cuando hicieron la campaña de la agencia de publicidad utilizaron eso como argumento, ¿no? Nace un monstruo de las finanzas, ¿no? Y fíjate, la diferencia prácticamente de 6 o 7 años más tarde, ¿no? Cuando hice el logo aquel de Metrobacesa, ¿no? Que es, bueno, ahí el proceso yo ya lo dirigí de otra manera, o sea, tenía más experiencia, busqué un símbolo y antes de hacerlo ya sabía más o menos lo que quería expresar. Está basado en dos unos que se dan la vuelta, en la M también, ¿no? Son dos unos que se dan la vuelta y que se unen. Y a la vez es una M con una sólida base. Esa cosa que une a la M por debajo, que al mismo tiempo no perdiera esa sensación de verticalidad muy fuerte, que mantuviera la conexión con la letra M de arranque. Una estructura, ¿no? Es como una estructura, efectivamente, como una casa. Si lo giras, forma el perfil de una casa, ¿no? ¿Cómo resuelves, ¿no? Para conseguir esa armonía entre lo que sería el símbolo y una solución tipográfica. Yo creo que ahí lo que he intentado es que no haya digamos, ruptura. Ahí la tipografía se pliega al símbolo, que es al final el que manda, ¿no? Y esto es lo que llaman ahora arquitectura de marca, ¿no? Cómo hacer que de distintas maneras las dos piezas, que son dos piezas separadas, se articulan bien. Glaser dice que los empresarios, los grandes empresarios se han dado cuenta de que el diseño es demasiado importante para dejarlo en manos de los diseñadores y que hay que buscar gente a veces pues más de la casta del dinero, ¿no? Supongo que eso está ahora como en más crecimiento, porque antes no había una apuesta tan fuerte por el diseño. Es decir, hay más gente que comprende la lógica del dinero más desde una óptica no estrictamente cultural, ¿no? Y lo bonito es cuando ambas cosas se suman, ¿no? Por eso, echando marcha atrás al razonamiento de Glaser, de Milton Glaser, que sabes que es el autor de Isle of New York, ¿no? Uh-huh. Es lo contrario, es decir, que decía, good design is good business. Es decir, si tú coges a alguien que es un artista, le pones sobre la pista correcta y le haces hacer una marca de una compañía, como por ejemplo IBM, un líder en el sector, lo que estás haciendo es contribuir al negocio también. Esta aplicación... vinilo de recorte, ¿no? Recorte esa forma que es casi como un juego a partir de Europa, África y América con tres cabezas, ¿no? Y que estuvimos ahí dándole vueltas a los bocetos, pero no acabamos de dibujarlo hasta que parece que se ha cogido, ¿no? Hay otra prueba para los logos, para los símbolos, que es, en el caso de las más fáciles, que es cierra los ojos y dibuja una cruz. Claro, la has visto muchas veces.
cierra los ojos y dibuja un lo que sea, ¿no? Bueno, cuanto más memorizas un signo, más fuerte es, más capacidad tiene. O sea, es menos una ilustración y más un signo que es fácil evocar, ¿no? Y luego, además, nosotros muchas veces cuando la diseñamos, la estamos diseñando en el ordenador. Y claro, cuando la diseñas en el ordenador, no eres capaz de ver muchas veces esta perspectiva, claro, de que la gente... La aplicación final, ¿no? Claro, porque al final se te quedan cortas, ¿no? Pero bueno, ese es el oficio, que cuando lo dominas... Este es el viejo logo de que hizo Alberto Corazón. Es que mantiene la gráfica, pero tiene... Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, mira, Nacho, el logo, ¿no te importa que te filmemos? Este es la esencia del logo, en realidad, que es la cúpula, ¿no? Y si no te importa, que aquí está completo, ¿no? Con la T de teatro que sujeta el logo. Que hay muchas variedades, ¿no?, de cada cartel, es uno para taquilla o para todo. Sí, esto es lo que llamamos, en el argot se llaman adaptaciones, o sea que ya se hace una imagen que tiene una principal aplicación, que es un aparece en el programa de temporada con un formato y luego se adapta a cartel y luego pues efectivamente se hace más vertical cuando está en una banderola o los puntos suspensivos. Mira la doble vida de la del nombre o del logotipo y del símbolo, ¿no? Que tiene los tres colores así un poco en degradado, ¿no? El azul, el color frontera entre el azul y el verde, y el verde, ¿no? Y que son puntos suspensivos, o sea que es la tercera generación de editores, libreros, entonces, y ahora una vez que ya lleva varios años implantado, pues el símbolo ya, donde el nombre apenas se lee, solo se sugiere, tiene casi vida propia, ¿no? Fíjate que aquí la clave es dónde cortas, ¿no? La gota de la R que aparezca, porque así lo ves, la C y la A, es un poco, tiene un poco de trampa, o sea, la secuencia no es la misma, porque la L en realidad tendría que estar aquí. Acaba convirtiéndose en un sello de marca solo con fragmentos, es decir, que las H's en las portadas de libros de historia ya no son ni mías ni de los autores, son de Marcial Pons, y eso convierte a esta propuesta en una especie de propuesta de conjunto, ¿no? Y hay ciento y muchas portadas hechas con H distintas, unas son mejores, otras son peores, o esta historia de este equilibrio entre los personajes que se dan la mano a uno y a otro lado de la H, o este que es una H con un viejo mapa de España dentro, ¿no? Un antiguo mapa para hablar de la historia de España. Esta pintada de spray, esta H que es una especie de curriña o un fragmento de la bandera americana, o este que es el signo fenicio, ¿no? Y este, por ejemplo, fíjate que en algún momento casi puedes hasta prescindir de la letra, ¿no? La idea del caos y el orden, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? Las ideas forman una especie de... Eso son un montón de hojas en blanco, ¿no? Y lápices, como una metáfora que habla de lo que puede... En realidad las ideas están en nuestras cabezas, pero es como una especie de bombardeo del proceso creativo, ¿no? Fíjate, de todos estos lápices y de todas estas hojas, la cantidad de ideas tontas o de ideas luminosas que pueden salir. Desde aquí puede salir el logotipo más importante del mundo, de aquí puede salir una gran portada, de aquí pueden salir siete tonterías, de aquí puede salir el mejor poema, de aquí se puede salir todo, ¿no? Cuando hayas escrito la mitad de la página, las posibilidades de ese papel en blanco se han reducido en la mitad. Pero quiere decir que esa especie como de caos inicial es como la metáfora de que todo es posible, ¿no? Bueno, entre otras cosas es casi como un reflejo de
bastantes años ya, de 10 o 12 años, porque yo llevo más tiempo diseñando, pero de 10 o 12 años de hacer cuadernos, ¿no? Entonces, las ideas aparecen de esa manera, pero tienes que dibujarlas. Ahí el dibujo es una herramienta para expresarte a ti mismo y confirmar a tu ojo si lo que tu cabeza ha elucubrado es visible y visiblemente tiene sentido, hasta que de pronto, pues, no sé, llegas a lo mejor a un boceto que dices, ya sé, ahí ya interviene la máquina, ¿no? O sea, ya a partir de ahí empieza a ser mucho más rápido seguir bocetando con el ordenador. Y esa idea la pasas a limpio. Son propuestas digitales, ya, ¿no? Claro, entonces empiezas, miras a ver con qué tipografía y ahí ya el ordenador es más rápido. Hasta ahora el ordenador no te hace correr más. De todas formas, en relación a eso que me comentas, supongo que habrá algunos bocetos que incluso no se podrán llevar, ¿no?, a digital, que no son viables. Los bocetos, al menos a mí me pasa, y nos pasa en el estudio, tienen una frescura, de la frescura de la idea, que cuando empiezas a pasarlos a limpio, parece como que pierden algo, ¿no? De la rentabilidad de las ideas, ¿no? Si invierte en diseño, sacas algo, ¿no? Sí, ahora hacemos una cara, ¿no?, para ir cambiando, ¿no? No hacer lo mismo, ¿no? Es bonito, sí, cambiando, ¿no? Sí, es como, ¿sabes? A mí estas botellas, me parecen, que se convierten en una especie de territorio, como si fueran un lienzo, ¿no? Un lugar donde pintas. Bueno, yo creo que es un buen momento para el diseño, incluso porque paradójicamente la crisis sitúa la necesidad de buscar ideas y vías de solución. La mezcla del talento y la tecnología siempre ha sido una fórmula, pero ahora yo creo que esto cobra mayor actualidad. Esta es una profesión de recorrido largo, es una carrera de fondo más que una carrera de velocidad. Y en ese sentido yo me veo en un momento bueno como diseñador. Creo que he acumulado suficiente experiencia como para poder traspasarla a los trabajos que hago, ¿no? Y en ese sentido la falta de prisa me parece un factor positivo. Pues mira, un logo que me gustaría hacer es el de los Juegos Olímpicos de Madrid, ¿eh? Que Madrid tuviera por fin, que nos tendría que tocar unos Juegos Olímpicos. Me gustaría hacer ese logo. El día que el papel en blanco se convierta en un problema, en lugar de en un territorio excitante, yo creo que ese día deberé cambiar el diseño por la jardinería o por otra cosa, ¿no? Todavía, cuando abro una página o me enfrento a una hoja de papel para contar algo, me excita, me pone positivamente nervioso, ¿no?